Jokes from Amsterdam. Jokes from Amsterdam. Bienvenidos a mi canal, el canal del Lobo. Esta es vuestra casa. Pasad, poneros cómodos y disfrutad al fondo, que va a empezar un directo trepidante y emocionante. Empezar la carrera, esto se va a poner emocionante. Las pulsaciones de los pilotos aumentan y allá van, arranca la carrera, señores. We'll be right back.
Muy buenas tardes, chicos. Ya estamos aquí con la BMW European World Series, primera carrera de Grupo 3. Tenemos ya los 14 pilotos en pista. Esto está que se las pela. Esto es la puta hostia. 14 pilotazos, 14 equipazos para esta gran carrera que se avecina aquí en el circuito de Alsace Pueblo Inverso. Muchas gracias, Joao, y bienvenidos a todos. Ya estamos con 32 almas y todavía esto no ha empezado ni la quali ni nada. Ahí tenéis los 14 equipos: Ous, Flow, Olympus, Fenix, GKR Motorsport, Ten Carbon Motorsport, Gallo Steel Racing, Salamanca Team Sofía, Shark Spine, CSR, MFR, TER, World Rider y Eridan Sport. Esos son los 14 equipos que tenemos para empezar esta emocionante serie de la BMW Challenge. Quedan 4 minutos, siguen calentando los pilotos, siguen practicando. Tenemos a Sabu Martín representando a los búhos, a Dave 90 representando a GKR Motorsport, Chucky 19 representando a Salamanca Chan Sofía, Pablero representando a los gallos, Bilgarri representando a Eridan, Licanto representando a MFR, Rafius a los Cowboys, Iker López a Olympus, a Fernández a Real Riders, el gran huracán Giant de Flow, Chucky 19, que este ya lo hemos hablado antes, y dos pilotos más que tengo en box. 3 minutitos queda para que empiece la quali, 10 minutos y esto va a arrancar. Tenéis ganas de carreras, ahí se ve. Ahí se ve todo el apoyo que tenéis en el chat. El nido del cuco, bien, gracias por el follow, bienvenido a tu casa. Y tenemos 40 minutos de carrera con un desgaste de gomas por 10, combustible por 4. Así que vamos a ver qué nos depara esta carrera. Y recordar que tenemos dos carreras hoy. Tenemos grupo 3 y a las 10 tenemos el grupo 4 con el BMW M4. Y tenemos este coche que es bastante hijo puta para dominar. Espero que se oiga todo bien. El micro se oye bien. El juego también supongo que se oirá bien. Vamos a probar antes de nada. Me quedan 2 minutos. Micro. ¿Se oye mejor? A ver ahora. ¿Se oye mejor? Vale, ahora ya no falla el micro, ya se oye bien. Y si se oye mal, corto directo y lo vuelvo a lanzar. Pues vamos a cambiar ajustes. Cambio ajustes. 8:30. Editar ajustes del evento. Cargamos ajustes. Alsace Pueblo. Cargar. Confirmar. Cambiamos ajustes del evento. Ahora perfecto. Se escucha juego y todo. Vamos ya directos al juego. Espero que ahora lo escuchéis bien. A ver.
A ver. Joder, este hombre no... ¿Dónde está Bud Spencer? A ver si ahora están ya todos en box. Así que... vamos a darles... A ver... Empieza Quali. Suerte. Ya se ha caído huracán. Ya se cayó huracán. Sí, se podía poner más. Hay una que es por 14. Así que ya tenemos aquí con Martín de Fénix. Compuesto medio. Dave, compuesto medio. Supongo que entrarán todos en boxes ahora. Buenas noches, irlandés. Buenas noches a las 47 almas. Estos son carreras, Chanchi. Cada circuito tiene su lado de asfalto, abrasa más, gasta menos combustible. Buenas noches, Lavao. Muy buenas, señor Guate. Pues vamos. Todavía están en la vuelta después de boxes. Supongo que entrarán ahora en boxes. Parece que Kiko va a dar la vuelta con medio licanto. Parece que va a salir con duros. Parece que el compuesto elegido es el medio. Ahí tenemos a Pablero, que también se dirigirá a la calle de boxes. Ramón también se dirige a la calle de boxes, compuesto medio, todos. Ronda de chupitos para todos, entrando a boxes, gracias por el follow, Cuetonido 74. Seguate grande. Todavía no he podido ver las skins, vamos a ver dónde tenemos al señor Ramón. No lo veo. Ahí tenemos, joder, no controlo bien las cámaras estas, al señor Ramón con ese dorsal 57, BMW M3, grupo 3. Vamos a ir viendo un poquito las skins. Tenemos la skin de Fénix ahí con esos cromados, bandera madrileña, o el escudo de Mao, no lo sé. Míticos colores. Y ya tenemos, ¿cómo se dice? ¿Dónde está? ¿Quién se ha metido a la sala? Ya están los 14 pilotos. A ver. A ver. Thank you.
No, bajé muy muy rápido. Vamos a ver si ya tenemos. Todavía no tenemos. A ver. Uno 59 269 de Vigari con ese compuesto blando. Segundo tenemos Alicantopo, que todavía no ha marcado vuelta. Saludos al gato también. El gato está siempre aquí. Iker López de Olympus. Todavía es quedan 5 minutitos de quali. De 90 de GKR y Motorsport. Chucky 19 de Salamanca Team Sofía. Kiko Martín de Fénix. Y todavía no han marcado su vuelta estos dos pilotos, ni Licántropo ni Iker López. Piloto de Motor 100 Racing y al piloto de Olympus Racing Team. Hacia por el follow, Jaiberri 46. Y ojito que empiezan a callar los tiempos. Primera posición momentánea para el piloto de Olympus. Segunda para el piloto de GKR de Motores por a 7 décimas. Tenemos un 51-0. Chucky en la cuarta posición con un 53. Siguen moviéndose los tiempos mucho aquí. Sexta posición momentánea para Rafio. Séptimo tenemos a Chucky. Octavo a piloto de Black Rider. Noveno a Vigari. Samu Martin, que está en su vuelta. Ya viene marcando morados. Estos búhos vuelan bajo. Kiko, que todavía está en su vuelta lanzada. Bud Spencer, que marca su vuelta ahora, se coloca octavo. El piloto de los Sharp está en onceava posición con daños en esa parte delantera. Vamos a ver el piloto de los búhos, que tiene una buena rueda por delante. Tiene el rebufo de Iker López, piloto muy rápido. Esperamos ver un espectáculo brutal. Dos décimas que viene morado el piloto de los búhos en ese paso por este último sector. Huracán, que se pone en la tercera posición, el piloto de Flow. Y aquí tenemos de todo, tenemos equipos top, tenemos equipos que son relativamente nuevos, equipos de la zona media. Disfrutaremos del espectáculo dentro de lo posible. Nos quedamos con Samu hasta el final de su vuelta. Y ahí lo tenemos, un 50, medio segundo prácticamente más rápido que el piloto de Olympus. Y ojito Ramón, que se marca una quinta posición el piloto de Ter, 64, 65 años que tiene el amigo. Vale. Queda un minuto y medio de quali. Y ojito, la sexta posición del piloto de Ter de Ramón. Luego quedan los 40 minutos, hay que gestionar la carrera, los neumáticos, la primera curva, hay que gestionar todo. (Risa)
Tienes a Samu, ahí está, ahí tienes a tu compañero Tonfer. La PS5 vuela. Y el piloto de Flow, espero que no tenga esos lagazos de segundo y medio que tuvo la última vez que le retransmití, que le bautizamos como el señor Huracán Marty McFly. Y esto va a empezar en breve. Estamos ya en los últimos momentos. Y esto, señores, arranca ya, arranca la carrera, empieza la emoción, empieza la BMW Series, ya veo que tenéis muchas ganas ahí. Samu defiende la pole, Iker en la segunda, Huracán en la tercera, Dave en la cuarta, Kiko en la quinta y no alcanza a ver más. Ponemos en la cámara del piloto de los búhos que ha salido en la pole. Vamos a ver si sí también la primera curva. Parece que no hay percances ahí. Se ha visto una salida bastante limpia. Vamos a salir para poner cámara de televisión. Y ahí tenemos ya los 40 minutos. Samu Martín, que pone pies en polvorosa, seguido de que López, tercero el piloto de Flow Huracán, cuarto de 90, quinto Kiko Martín, sexto Ramón de Ter, quinto Chucky, 19, sexto Lican, noveno Pablero, décima posición para Rafius, onceava para Ronnie 69, que ahí parece que hay un churco de coches metidos. Ojito que Ramón pierde unas cuantas posiciones, Bud Spencer en la 11, Antonio Fernández supongo que será en la 12, Ramón ha caído a la 13 y Bigarri jugando en la última posición, compuesto blando para él. Parece que toda la gente ha usado el medio. Buenas noches, sí. Y vemos al piloto de los búhos que ha abierto las alas. Un segundo ya que le lleva al piloto de Olympus, que va con el tridente de Neptuno. Ahí tienes a tu compañero Jaco. Huracán Giant, que ha salido con el medio, Dave con el medio, prácticamente han salido todos con el compuesto medio, menos alguno que ha salido con el duro y otro que ha salido con el blando que he visto por ahí. Salida bastante limpia, gracias por el follow, Ichi. A ver, ya lo sé que es por el 10. Sí, pues y hay un compuesto blando, guate. Kiko Martín con el medio, Licantropo con el duro, Chucky con el medio y con daños, Ronnie con el medio, Spencer con el medio, Rafius con el medio, Ramón con el medio, Bigarri con el blando, Antonio Fernández, Pablero con el medio, daños en la parte delantera, 13ª posición. No sé qué les habrá pasado. Ojito. Vemos variedad de estrategias. El piloto de Eridan Javier. Aquí son carreras con desgastes variables. En libertad de neumáticos, así que yo les pongo la libertad, pero los puteo con los desgastes. Aquí tienen suerte de que no hay agua. Y ya son 2 segundos lo que lleva el búho al piloto de Olympus. Ha metido ahí el coche un poquito en la cuneta. Huracán ahí en la tercera, sabemos todo de lo que es capaz estos chicos de Flow.
Esto es lo que pide la gente, Jaco. Emoción, desgastes, lluvia, salsa. No, 69 personas en el chat. ¿Hay salsa en el chat? 69 tíos. Ole ahí. Y nivelazo en pista. Los cuatro primeros equipos, cuatro pilotazos. Este Kiko Martin puede ser KM92, ¿sí? O es otro Kiko. Gracias por el follow. Pues aquí tenemos los cinco primeros que han abierto ya un hueco. Tenemos a Alicante, que va con el compuesto duro, piloto de moto Free Racing. Está a 6 segundos de la quinta posición, 11 de la cabeza. Ramón ha remontado a la séptima con ese compuesto medio. Ole, ole, Ramón. Vale, vale. Es que no lo sabía. Lo suponía. Rafius de los Cowboys, ahí lo tenemos dando cabo. Bigarri con el compuesto blando en 3 segundos de penalti. Chucky 19 del Ten Salamanca Sofía, ahí que le hace un por fuera. Ronnie lo tenemos en la 11 con el coche destrozado. Pablo lo tenemos en la 12ª posición con daños en el coche. Más daños para Antonio Fernández y Wood Spencer también con daños, cerrando la parrilla. Sí, es mi gatica. Y sigue el piloto de los búhos, el señor Samu Martín, en la primera posición. Carrera que les casteo, carrera que ganan. No sé cómo se lo hacen. Vuelta 3, minuto 6 de carrera prácticamente. Parece que están abriendo un poquito de espacio. Tenemos la lucha aquí. Vamos a subirnos el onboard de Dave. Esto es lo que está viendo por delante. Y esto es lo que está viendo por detrás. Tiene a Kiko prácticamente un segundo. Está acechando al piloto de Flow. Solo digo lo que he casteado hasta el momento, Tomfer. Yo, hasta el momento, carrera que he casteado a los búhos, han hecho P1 y P2. Que Kiko parece que se acerca a los dos pilotos en la lucha por el podio. Tres puestos para un solo escalón. Y Cantropo que sigue ahí sexta posición con ese neumático duro. Rafius luchando con Ramón por esa séptima posición. Ahí lo tenemos, uno por fuera, otro por dentro. Ramón con un poquito de tintineo aguanta el exterior, pero no puede mantener la posición. No se rinde. Ojito, que se lo mete por dentro, se lo guisa, se lo come, le hace el lacito a Rafius. Vaya lucha que están teniendo estos dos pilotos. Vaya lucha por la P7. Y por atrás la cosa está bastante tranquila. Bigarri, que ha puesto el duro. El duro también para Fernández, Spencer con el medio, cerrando la parrilla. Y vamos con la cabeza de carrera otra vez, Samu de los búhos. Y queda 3 segundos, Huracán un segundo por detrás. Y prácticamente a un segundo. Ya vemos cómo el desgaste empieza a hacer mella en los pilotos, estamos en la vuelta 5. Dave, que se está acercando Kiko mucho al piloto de GKR Motorsport.
Parece que Iker y Huracán han puesto pies en Polvorosa. Y ahí tenemos a Rafio y a Ramón luchando por esa P7. Aquí Javi, ya sabes que es calidad, calité. Y veis que ya va con las gomas ahí, la delantera la tiene prácticamente pinchada. Kiko Martín conserva un poquito mejor las ruedas. Ojito que empieza el baile en boxes. Y que aguanta una vuelta más. Huracán aguanta otra vuelta más. Kiko aguanta otra vuelta más. Samu sale en cuarta posición. Dave mantiene la quinta. Vamos, les ha salido la parada prácticamente gratis. Algo ha pasado con Rafius. Y ojito que Rafius pone blando. Ojito que hay locos aquí en los Cowboys que le ponen las herraduras blandas al caballo. Le ponen la herradura blanda al caballo. Chucky con el medio, piloto de un equipo relativamente nuevo. Pablo los gallos en la décima. Último piloto los puntos momentáneamente. Bigarri con el duro después de haber salido con el blando. Pony en la 13. Bud Spencer en la 14. Llenando. Y ojito que aquí tenemos el salseo entre Iker y Huracán. Delita de pilotos. Que el piloto de Flow ya no sufre esos microlagazos que sufría antes. Paran en boxes. Sam Martin recupera la primera posición. Otra vez ha calzado el compuesto medio. La última referencia que teníamos eran 3 segundos. Y ojito, que Dave les ha hecho el undercut. Se pone por delante de Iker y Huracán. Adelantamiento en boxes. Ramón en octava posición, acaba de entrar en boxes. Le ha hecho un undercut de manual. Pero tiene dos bestias pardas por detrás acechando. Tiene a Iker y tiene a Huracán, que todos sabemos de lo que son capaces. Aquí las radios suenan. Los spotters están ahí para algo. Kiko que ha metido el blando, otro piloto que está loco, estos pajarracos de Fénix. Rafius con el blando sexta posición, séptimo Chucky con el medio. Mejor vuelta 1.53.5, vuelta rápida en carrera 1.52.642 del piloto de los búhos. Lican en la octava con un compuesto medio, ha hecho su parada en boxes, ha quitado el duro. Ramón con el medio sale en la novena. 3 segundos por detrás tenemos a Pablero, que sigue con daños en el coche. No sé si habrá reparado o no. Antonio Fernández, supongo que se llamará así.
piloto de Red Rider, 11ª posición, Ronnie 89 de los Shark en la 12, Bill Garry la 13, daños en la parte trasera, y Wood Spencer con duros en la 14 a 1.36 de la cabeza. Y aquí tenemos al trío Calavera, tres pilotos para dos plazas en el cajón. A Samu lo vamos a dejar, que está en su línea, está en su liga, en otro lado. Aquí tenemos a esta bestia pardas, 14 minutos de carrera. Viene mejorando la vuelta Dave. Y ojito que Iker también ha cazado el blando. Huracán la vuelta pone en medio y que quiere pegar un tirar con el blando a muerte, pero no puede con el medio del piloto de GKR. Vamos a subirnos el onboard de Iker. Está onboard, no vemos el casco. Intentaba por fuera. Ahí vemos el piloto Olympus frente al piloto de GKR. Tiene que quitarse al piloto de GKR de medio con ese neumático blando, que es más rápido pero dura menos. Ah, se llama Abraham, vale. De todos los nombres que había, entonces el peor, que no acertaba ni de lejos. Ojito, que Huracán le ha pegado el coche un latigazo ahí, vamos a ver. Iker con el blando intenta hacer una mejor, intenta hacer un por fuera, se lleva la posición, segunda posición momentánea para el piloto Olympus. Rafius entrando en boxes, a quitarse ese neumático blando. Aquí tenemos lucha ahora por la P4, lucha de estrategia, neumático blando de Huracán contra neumático blando de Kiko. La verdad que la carrera está emocionante, esto es la puta hostia. Buena, buena líder. Vamos a hacer un repasito para que los spotters, ya siento perderme esta pequeña lucha que tenemos aquí. Kiko que va con el blando, ahí lo tenemos gastado ya por la mitad prácticamente. Vamos a quedarnos un poquito más aquí, lo va a intentar por fuera, no llega para meter el coche en el interior. Puede salir con más tracción. Ahora tiene una curva ahí rápida por fuera, vamos a ver cómo vamos a quedarnos al final de la recta. Antes de la recta de meta. Y Kiko que le mete el coche por el interior a Huracán. Se lleva el gato al agua. Nunca mejor dicho, lagazo de Huracán. Lo ha mandado para atrás un segundo y medio. Ya empieza. Una lástima lo de los lagazos del pobre Huracán. Ya le ha dado el primero en la vuelta 10. Chucky 19 lo tenemos en la sexta posición a 39 segundos de la cabeza. Rafius en la séptima. Octavo tenemos a Lika en el piloto de Moto Free Racing. Ramón de Ter en la novena. Chucky parando en boxes. Con lo que Ramón recupera la octava posición. Sí, sí, le ha metido un lagazo de los buenos al pobre Huracán. Pavero de Gaius
en la 9, Chucky saliendo de boxes, décima posición. Ronnie en la 11, con ese compuesto medio prácticamente gastado. Abraham en la 12 entrando en boxes. Bruce Spencer en la 14, en la 13, perdón. Bigarri ahí está siendo doblado, se aparta. Empieza a haber doblado ya, vamos con la cabeza de carrera. Bueno, solo tenemos Salsa aquí por la tercera posición del podio. La gata se llama Omi. Y Huracán, esperemos que no le dé más lagazos, ha recuperado otra vez distancia. El neumático de Kiko está empezando a desfallecer. Umi, Umi con U. La verdad que es una lástima lo de los lagazos, a ver si lo solucionan en próximas actualizaciones. Porque pobre Huracán tiene que estar frito ya de los lagazos que le meten. Rafius esta posición, piloto de los Cowboys, Lican y Ramón. Ramón tiene mejores gomas que Lican, luchando por la P7. Buenas noches, Jorge. No hay compuesto obligatorio, libertad de neumático, lo único que sales a clasificar con el compuesto que sales en que sales en carrera. Novena posición para Chucky, entrando en boxes el piloto de Shad, Pablero también, Abraham se mantiene en pista, Bud Spencer en la 13, va a ser doblado, Rigardi en la 14 y Samuel piloto de los búhos. Bueno, está permitida la tracción por el tema del bus, pero no lo he prohibido, ¿sabes? Y si se siente más cómodo así. Entramos, hemos pasado el ecuador de la carrera, vuelta 12 para Huracán, que se pone en la primera posición momentánea. Parece que el blando de Iker y de Kiko no ha resultado el efecto que querían. Y otro lagazo más que le ha metido, la ha mandado para atrás. Me va a denunciar Greenpeace por estos desgastes. Que Iker no ha llenado y que le ha hecho el undercut a Samu. Adelantamiento en boxes. Kiko que pone, vuelve a poner el blando y 3 segundos de penalti. Tres segundazos que le ha metido. Rafius de los Cowboys en la quinta posición momentánea. Dev que ha caído bastante atrás, pero es que ha llenado hasta las trancas. Quiere hacer una parada más corta a la siguiente. Tenemos a Chucky 19. En la tercera vuelta del neumático, la cuarta. Ramón, que octava posición, saliendo recién salido de boxes. Y por aquí las posiciones ya se han quedado más o menos adjudicadas. Y Huracán que para, a ver dónde sale con esos lagazos, que ha perdido ya 3 segundos.
y que tira con el blando. Huracán con puesto medio, no ha llenado, sale en cuarta posición, detalle Kiko. Kiko ha vuelto a meter neumático blando. No, por eso lo tengo activado, Jägermeister. Por el tema del bug, que si no, no te la deja quitar muchas veces, lo dejo activado y lo van quitando. Compuesto medio para Huracán, minuto 25 de carrera prácticamente, gracias por el follow, Fly Harder 92. Tenemos al piloto de los Cowboys, Gafius, y meter mucho jaleo. Lo caerá ahora porque yo creo que entrará en boxes en esta vuelta. Él con ese compuesto medio, ahí lo tenemos, dando sexta posición a 30 segundos de Iker López. Porque Iker no ha llenado, al igual que Kiko, que Huracán. Gracias, entrará ahora en boxe, supongo. Perderá esa quinta posición. Ahí, como predecíamos, entra en boxes el piloto de los Cowboys. Ahí tenemos a Ramón en la octava. Los Cowboys están en todos lados, country. Ojito que Rafio sale en séptima posición por delante de Ramón a 5.9 de Chucky, que parará en boxes, perderá esa posición. Dave parece que recupera un poquito de tiempo con Huracán, poco a poco. Huracán está recuperando tiempo, esperemos que no le meta esos micro lagazos otra vez. Atentos, que aquí se juega la carrera en boxes, 6 segundos entre Iker, que va a doblar al P13, le da las luces para que se aparte. Se aparta el amigo Bud Spencer. ...5.5 en estos momentos, diferencia de Olympus respecto a Owls. Y recordar que a las 10 tenemos la segunda carrera. Con el grupo 4, mismo circuito. Y otros contrincantes. Ojito que Huracán empieza a echar a Kiko Martín de Fénix. Van a doblar la P12, Chucky entrando en boxes, Ramón recupera la P7. Y sí, sí, se ha apartado bien. El piloto de la red se ha apartado de... Ha ido al campo a apartarse.
Ahí tenemos al piloto de CKR, quinta posición. Vaya cinco fieras hay aquí. No, no, el M4. No me juegas que ha estado entrenando con el Z4. Vale, vamos a quedarnos con esta lucha. Vamos a subirnos un poquito. El Lambuard del señor Huracán. Esperemos que no nos dé un lagazo y nos mande patadas. Ah, no sé. Ya me espero cualquier cosa. ...5.4 entre Iker y Samu Martín... ...pero aquí se van a jugar todo... ...en la parada en boxes... ...quedan 10 minutos... ...Sevili... ...buenas noches Coro... ...bienvenido... ...4.8... Iker está sin gomas... Esperemos no cometa ningún error en esta. Todavía le quedan un par de curvas bastante jodidas. Y este coche le da por perder el culete. Baja la diferencia 4.4. Samu viene volando. Ha olido sangre. El búho se quiere comer al dios del mar. No voy a bailar. Guateturbo, no voy a bailar. Tenemos aquí a la hermana del piloto Elo Shad, donde tenemos a tu hermano, al piloto, la hermana de Ronnie 89, que es Lulu 28 DLS, que se sienta robo al piloto Elo Shad. No, tengo la cámara jodida. Y ojito que aquí se juegan la carrera Iker y Samu. A ver quién sale primero. Kiko para en boxes. Y Huracán se mantiene en pista. Con ese compuesto medio. Va a hacer una parada, un último stint muy corto. Con eso no llega al final. Minuto 31 de carrera. Ahí tenemos Iker en la tercera posición. A 9 segundos de Samu Martín. El búho le ha puesto la zanahoria. Sí, lo quité lo doy al guate porque eres unos cabrones. Bueno, vamos con la carrera, que si no me lío. Compuesto blando para Iker López. Otra vez lo va a aguantar estos 8 minutos que quedan. Tiene que recuperar 9 segundos en 8 minutos. Huracán creo que sí que para, sí. Que no, Javier, que no me la liáis. Bueno, igual no para, ¿eh? Igual tiene razón. Quedan 7 minutos de carrera. Vuelta 17. Pues si acaba en esa segunda posición después de los dos lagazos que ha tenido el señor Huracán. Ole su... Pues mira, por hablar. Paró. Paró. Iker, 8.5.
ojito, que Huracán sale con el blando, sale por delante por los pelos en esa tercera posición. Kiko con el blando de dos vueltas. Y la verdad que ha salido por los pelos por delante. Esperemos que no sufra más lagazo ese pobre hombre, porque regresa al futuro. Dave ha puesto el blando también. Rafius es esta posición con el medio, tendrá que parar. Ramón lo tenemos luchando por la P7, defendiendo la de Chucky 19. Compuesto blando para Ramón. Compuesto duro para Chucky. Noveno tenemos a Lican, que supongo que sea Licántropo. Pablero de Gallo lo tenemos en la décima posición. Ronnie 89 en la 11. Bud Spencer en la 12. Abraham Fernández en la 13. Vigari en la 14. Y entramos en los últimos 5 minutos de carrera. 92 almas en el chat. Echaba de menos los directos. Así que gas, muchas gracias a todos por estar ahí, por el apoyo que me brindáis. Y todavía viene marcando morado, viene marcando dos décimas y media por debajo del tiempo de Iker López, que lo ha hecho con blandos. Muy buenas noches, Flotus. Yo no he visto incidentes. La verdad que pasé la primera carrera en esta multitud de espectadores en el chat, es la hostia. Buenas noches, Jandro. Tercera posición para Huracán, el piloto de Flow. Y parece que se empieza a ver que hay 5 equipos que están un punto por encima del resto. Luego tenemos en la zona media, tenemos a los Cowboys, a Ted, a Salamanca y a Gallus y a Motorfield Racing. Y luego ya tenemos en la zona baja a TSR, Shard, La Rider y Eridans. Pero bueno, son carreras, irán mejorando. 2 minutos y medio para que esto acabe. Compuesto blando por Huracán en esa tercera posición. .3, parece que el neumático de Kiko está diciendo adiós en estas últimas vueltas. Entramos en los dos últimos minutos de carrera y parece que está todo el pescado vendido, quitando la tercera posición, que pues no sé Yorka cuando corre de qué equipo es. Si es de Fénix, creo que corre en la carrera de las 10.
y que López de Olympus, buen debut para los equipos, para los pilotos, primera y segunda posición. Tercero tenemos a Huracán, va a doblar a la P11. Ojito a la gasolina de Kiko. Huracán que se quita el doblado. Entramos en el último minuto de carrera, que es la última vuelta. Y tenemos a los pilotos, vaya trabajazo. Vaya manos que tienen, el coche difícil, el circuito también. Ahí tenemos al piloto de los búhos. Llegó Benny Bidi Bici. Ahí lo tenemos ya, última vuelta, últimos metros para el piloto de los búhos, Chucky 19 que acaba en la octava posición, el piloto de Salamanca. Y está el podio ya adjudicado. Y victoria para Samu de los Bulls. De los Bulls, buen debut para él. Segundo, el piloto Olympus, Iker López. Segunda posición para él. En tercera posición va a entrar el piloto de Flow, el señor Huracán. Con esos dos lagazos ha conseguido el podio. Cuarto tenemos a Kiko Martin de Fénix. Quinto entra Dave. Sexto va a entrar Rafius de los Cowboys. Espero que os hayáis divertido. Volvemos en media hora con la GR4. Sexto entra Rafius. Séptimo va a entrar Ramón. Gracias, Uritech81. Octavo va a entrar Ochuki. Noveno Pablero. Décimo Lican. Pilotos en los puntos. Me guardo la repetición por si acaso hay reclamaciones. Espero que hayáis disfrutado de la carrera, de esta apertura de la BMW European World Series. Y luego pondré el enlace de las reclamaciones. Yo no he visto nada, he visto daños en los coches, pero parece que ha sido en la zona trasera. Pero bueno, espero que os hayáis divertido y en media hora volvemos otra vez. Y vamos a ver con quién nos vamos de excursión ahora. Pues nos vamos a ir con Marti Tonko y volvemos en un ratito. Os dejo con Marti Tonko un ratito y volvemos en un rato, señores.
pedazo de raid, tío. Grande. Pero además, super raid de lobo.